profesora Camila, muy buenos días. Profesor Javier, muy buenos días para ustedes. Un gusto saludarte y muchísimas gracias por por conectarte, si quieres, eh, vamos a dar dos minuticos antes de empezar, me gustaría que eh, pudiéramos verificar si tu presentación la puedes compartir y si está todo. Eh, me parece que no estoy habilitada para compartir pantalla. Sí, déjame que tenemos como un problema con la configuración del zoom. Dame un minuto y ya lo, lo resolvemos. Tan zoom. Doctora Camila, ¿me escuchas? Sí. Es te bien. vamos a pedir un favor: que uh -huh. salga y reingreses, porque por algún tema de la configuración del Zoom no te están pudiendo permitir la configuración de coanfitrión. Qué Perfect. pena, ¿podría salir y reingresar? No hay problema, no hay problema, es sencilla. Bueno, y con los buenos días eh, para, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, eh, les pedimos unos minutos, ya yo creo que sobre las 7:15 de la mañana vamos a comenzar. Estamos solucionando un pequeño problema que hay con la configuración del Zoom, pero ya en unos minutos eh, comenzamos. Gracias. Hola doctora Camila, ya tenemos una solución alternativa. Déjanos ver si finalmente te podemos hacer con anfitrión. Luzma, no. eh, ¿no me confirma si es posible, por favor. Hoy, doctor. mí no me da esa opción aquí. Ah, ya, listo, ya. ya. Sí, ya se pudo. Entonces, eh, doctora Camila, si ¿sí puedes intentar compartir. Vamos a ver. Ya, pues ahora sí. Listo, Lusma, gracias. Ahorita, ahorita conversamos. Ya ahí es simplemente que la pongas en modo presentación, ¿correcto? Estamos. En modo presentación y ya estamos. Déjame un segundo, por favor y eh, arrancamos formalmente bueno pues eh, nos confirman por favor que nos están escuchando alguien puede de pronto contarnos si está todo bien si la pantalla de la profesora Camila se ve correctamente eh, y si el sonido sí es todo un... está correcto ahí te escuchamos sí, y se ve la presentación bueno mil gracias mil gracias de verdad para para todos eh, pues es un gusto saludarlos eh, profesora Camila un gusto tenerte nuevamente en el en el externado eh, y seguir cultivando, digamos, que esta relación que hemos venido construyendo, pues contigo y también con la Universidad de Concepción. Eh, para nosotros es un verdadero honor y un gusto eh, que nos acompañes el día de hoy y que además de las dificultades por cambio de hora, porque entiendo que ahorita estás en, en otro lugar, eh, pues hayas accedido a, a acompañarnos en este curso de verano. Para todos ustedes, buenos días y además, pues me permito, digamos, que dar alguna reseña. Del, uh, del CV de la doctora Camila Oyuela, ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Chile, LLM en Derecho Marítimo y de la Navegación de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, en Países Bajos, docente de Derecho Comercial de la Universidad de Concepción y Legal Counsel de eh, Samskip uh, Group. Así que, doctora Camila, pues bienvenida. Como te decíamos, para nosotros es un gusto y un honor, privilegio tenerte aquí. Y pues adelante, todos nuestros estudiantes te están escuchando. Así que, sin más, eh, te cedo el uso de la palabra y bienvenida una vez más. Buenos días eh, a todos. Eh, antes que nada, eh, antes que todo, muchas gracias, profesor Javier, por la, por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes y participar con sus cursos, desde luego. Eh, hoy en día voy a tratar de, de resumir en esta hora y media un poco más que tenemos algunos aspectos relativos al eh, transporte multimodal. En el transporte multimodal es algo que veo mucho en la, en la práctica, no solamente en la docencia, porque la naviera para, que, para la que trabajo es también un operador de transporte multimodal. Así que voy a tratar que dentro de estas horas no solamente sea teoría, sino que también conversemos a propósito de algunos casos prácticos que, que se ven en el, en el día a día. Si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación, por favor, eh, con toda libertad, háganmelo saber y podemos, podemos discutir en más detalle algunos temas que, que no les hayan quedado claros. Y por supuesto, si, si tienen preguntas al final, también las podemos eh, resolver ahí. Primero, un, un concepto de lo que es el, el transporte multimodal. El transporte multimodal no es otra cosa que el porteo de mercancías por al menos dos modos diferentes de transporte, ¿ya? O sea, que se emplee transporte marítimo y transporte terrestre o transporte ferroviario y transporte terrestre, transporte aéreo también puede estar involucrado. El único requisito es que hayan al menos dos modos de transporte, ¿ya? Desde un lugar en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia, hasta otro lugar designado para su entrega. Ya, entonces el, el periodo de custodia que vamos a ver en, en más detalle más adelante depende mucho del de pacto de las partes. Ya, es desde el momento en que el operador de transporte multimodal se hace cargo de las mercancías hasta que las entrega. Em, en una relación de, de, de transporte multimodal o en una operación, ¿ya? porque no es tanto un contrato, sino que es más que nada una operación mercantil en donde confluyen varias relaciones contractuales, tenemos al operador de transporte multimodal, ¿cierto? Que es este porteador multimodal. Tenemos al expedidor, que es quien envía las mercancías y quien contrata con el porteador. Desde luego, también vamos a tener al consignatario, que puede o no ser la misma persona del expedidor. Y otro elemento muy importante es que en un 90% de los casos, yo diría, vamos a tener muchos subcontratistas, ¿ya? Porque no es raro que un transportista terrestre tenga camiones, ¿ya? No es raro que un transportista marítimo tenga embarcaciones, pero que un tra mismo transportista tenga, embarcaciones marítimas, en, trenes, líneas ferroviarias, camiones, aviones, resulta muy difícil. Entonces, vamos a ver que en la operación de transporte multimodal hay mucha subcontratación, ¿ya? En que un operador de transporte multimodal probablemente se va a especializar en un medio de transporte y va a tener su propia flota de uno o más medios de transporte, pero para otros medios de transporte va a tener que necesariamente subcontratar, ¿ya? El contrato o la, la operación de, nuevo de, de, de transporte multimodal es reciente en el sentido de que ha sido impulsada mucho por el transporte de carga en contenedor, ¿ya? Desde la, desde la aparición del contenedor, ¿cierto? Este, esta caja... De, de metal que vemos eh, que vemos acoplada en los terminales de carga, se facilitó mucho el transporte multimodal, ¿ya? Porque es muy, es muy fácil mover un contenedor de un medio de transporte a otro. Mientras que si es que estamos transportando carga a granel, eso resulta un poco más complicado. Por lo tanto, desde la aparición del contenedor y desde lo que llamamos la revolución de la containerización, es que el contrato de transporte multimodal adquirió más importancia y se empezó, se empezó a desarrollar hasta el punto en que lo encontramos hoy día. Eh, el transporte multimodal también se conoce mucho como el transporte puerta a puerta. ¿ya? Esa es la, la ventaja principal en que el expedidor y el consignatario se olvidan un poco de cómo tienen que llegar las mercancías de un lugar a otro, porque se entregan en una puerta, ¿cierto? Y se entregan en la otra, ¿ya? A pesar de que entre medio haya océanos, eh, ríos navegables, carreteras, de eso se encarga el operador de transporte multimodal. Ventajas de, de esta operación, lo que les mencionaba recién, es un contrato de transporte puerta a puerta, ¿ya? Esa, esa es la primera. Y por lo general viene acompañada por un menor tiempo de tránsito, ¿ya? Porque muchas veces quizás transportar la carga por vía marítima no sea la mejor solución. Sin embargo, si un determinado porteador no tiene los medios para transportar la carga por otros medios de transporte, va a utilizar la vía marítima de todas maneras, ¿ya? Pero cuando un, eh, cuando un mismo porteador tiene a su disposición distintos medios de transporte, resulta más fácil combinar estos medios de transporte y lograr un menor tiempo de tránsito. Ya cuando existe cierto control sobre la operación de la línea ferroviaria se puede coordinar con la llegada de la embarcación, por ejemplo, o se puede coordinar con la recogida del camión y eso siempre va a resultar en un menor tiempo de tránsito. Por lo mismo, yo diría eh, es un, un tipo de transporte más sostenible, ¿ya? Por lo que les decía recién, quizás utilizar algún medio de transporte en particular no sea lo más sostenible, y cuando un mismo operador de transporte multimodal tiene a su disposición distintos medios, puede elegir cuál es el más eficiente. Y desde un punto de vista contractual, una, la ventaja que a mí me parece la principal desde el punto de vista del expedidor, es que el expedidor tiene un solo punto de contacto, ¿ya? Al expedidor poco le importa quién va a en la práctica ejecutar cada tramo de transporte. Él siempre va a tener una conexión directa con el operador de transporte multimodal, ¿ya? Y en este sentido resulta importante destacar que si bien va a haber mucha subcontratación desde un punto de vista contractual, esto no le empece al expedidor, en el sentido de que el operador de transporte multimodal siempre va a ser el principal responsable frente al expedidor o su cliente, ¿ya? porque el cliente contrata con el operador de transporte multimodal y no con los subcontratistas. La subcontratación. Como les decía, en, el, en la operación de transporte multimodal esto se ve mucho, así que nos vamos a detener un par de minutos. Probablemente cuando en sus estudios vieron eh, transporte en general, o quizás lo conversaron ayer, en, en materia de transporte existen posiblemente dos figuras. Por un lado tenemos al porteador documental, que es aquel que contractualmente se obliga a transportar las mercancías de un lugar a otro. Y por otro lado tenemos al porteador efectivo, que es aquel que en la práctica efectúa el porteo de mercancías de un lugar a otro. Ya, cuando hay subcontratación, el operador de transporte multimodal va a seguir siendo el porteador documental, pero quien ejecute un determinado tramo del transporte va a llamarse porteador efectivo. Ya. El porteador documental o en este caso en particular el operador de transporte multimodal es responsable de las acciones y omisiones de los subcontratistas o porteadores efectivos, ya lo que, de, lo que les explicaba recién. No porque el operador de transporte multimodal subcontrate sus obligaciones se va a poder desentender de las mismas, ya por lo tanto, si es que, por ejemplo, el operador de transporte multimodal subcontrata el transporte terrestre y luego hay un, un incidente durante el tramo terrestre, él no le puede decir a su cliente, yo lo subcontraté, yo no tuve nada que ver con el incidente. ya, porque documentalmente el operador de transporte multimodal sigue siendo responsable. ya, incluso algunos ordenamientos jurídicos, como el caso chileno, consagran incluso un régimen de responsabilidad solidaria entre el porteador documental y el porteador efectivo. ¿Ya? La responsabilidad solidaria, cierto, es que el expedidor se puede dirigir en contra de cualquiera de ellos por la totalidad de la deuda. Cuando sabemos que el, que el operador de transporte multimodal va a subcontratar o existe una alta posibilidad de que vaya a sub subcontratar. Tenemos que mantener esto en consideración en el momento en que estamos celebrando el contrato de transporte multimodal ya A diferencia de el transporte unimodal o el, o el, o el transporte común y corriente cierto por carretera o marítimo, el transporte multi el contrato de transporte multimodal suele negociarse un poco más ya? Por lo general, el contrato de transporte marítimo no se, no se negocia en absoluto y se aplican los términos y condiciones de la naviera que se encuentran atrás del, del conocimiento de embarque. Pero en el caso del porteo multimodal de mercancías, hay un poco más de consideraciones porque también hay más servicios conexos que tenemos que considerar. Por lo tanto, estos son contratos que se negocian un poco más. Y dentro de, del de estas negociaciones si es que sabemos que el operador de transporte multimodal va a subcontratar tenemos que mantener algunos, algunos temas en mente en especial si es que estamos representando al operador de transporte multimodal lo más importante es primero ver que contractualmente exista la posibilidad de subcontratar ya sucede mucho que los expedidores sobre todo las, las grandes empresas establecen cláusulas expresas que prohíben la subcontratación o bien que condicionan la subcontratación a la autorización expresa del expedidor respecto de cada subcontratación. O sea, esto se traduce en que cada vez que el operador de transporte multimodal requiere subcontratar, tiene que ir a tocar la puerta del expedidor y solicitar autorización. En la práctica, sobre todo cuando estamos en presencia de operadores de transporte multimodal un poco más grandes, esto resulta impracticable, ¿ya? Porque por lo general, un operador de transporte multimodal va a tener un, eh, una, una especie de piscina de subcontratistas que simplemente asigna según cuál sea el tramo que se va a recorrer, ¿ya? Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, Samskip, que es la empresa para la que yo trabajo, tiene una piscina cierto de subcontratistas en el Reino Unido y cuando se debe ejecutar un transporte en el Reino Unido, básicamente se ve cuál está disponible y ese se asigna para que lleve a efecto la carrera, ¿ya? Entonces, resulta impracticable solicitar la autorización del expedidor en cada uno de estos casos, ¿ya? Esto es algo a considerar. Cuando el operador de, tra de transporte multimodal que eventualmente ustedes podrían estar asesorando tengo una operación un poco más compleja. Por otro lado, eh, decíamos que el operador de transporte multimodal va a seguir siendo responsable para con el expedidor, ¿no? Pero eso no significa que quien deba absorber las pérdidas sea el operador de transporte multimodal porque el operador de transporte multimodal va a tener una acción de recupero en contra del de porteador efectivo o subcontratista. desde luego, ya. o sea, si, si hay un incidente en la carretera, por ejemplo, y todas las mercancías resultan dañadas, el operador de transporte multimodal va a ser responsable por pérdida total de las mercancías para con el expedidor. va a tener que pagar ese reclamo, ¿cierto? Pero a su vez se va a poder dirigir en contra de su subcontratista y decirle, mira, tu incidente provocó que yo fuera responsable para con el expedidor, ahora tú me tienes que reembolsar, ¿ya? Esto es lo que llamamos una acción de recupero. Es importante que yo tenga una acción de recupero que, que me permita recuperar la totalidad de las pérdidas. ¿ya? Y para que ello ocurra, es importante que los términos entre el operador de transporte multimodal y el subcontratista, los términos del contrato entre ellos, perdón, sean idénticos o bien más favorables para el, para el operador de transporte multimodal que aquellos del contrato de transporte multimodal propiamente tal, o sea, si yo asumo una obligación respecto del expedidor, yo necesito que el subcontratista asuma la misma obligación para conmigo, ya. Vamos a ver más adelante que la responsabilidad del porteador es siempre, yo diría, limitada. Ya la compensación siempre se encuentra limitada. Es importante entonces que los límites de responsabilidad sean idénticos, ¿ya? O bien que sean más altos para con el subcontratista. Así el operador de transporte multimodal no se va a encontrar en una posición en que no pueda recuperar la totalidad de sus pérdidas, ¿ya? También es importante que los contratos tengan idénticos plazos de prescripción. Por lo general, los plazos de prescripción son de un año, pero ello no ocurre siempre, ¿ya? Eh, cuando aplicamos convenciones internacionales, por ejemplo, que la, eh, tengo entendido que las vieron ayer con el profesor Franco, ellas por lo general establecen un plazo de prescripción de un año. Sin embargo, existen convenciones internacionales como por ejemplo las reglas de Hamburgo que establecen plazos de prescripción de dos años. A lo que voy es que si es que yo voy a aceptar un plazo de prescripción superior para con el expedidor, yo negocie ese mismo plazo de prescripción para con mi subcontratista, ¿ya? Sin ir más lejos en el, en el caso de, lo, de un operador de transporte multimodal que opera en Chile, ¿ya? Si es que un operador de transporte multimodal opera en Chile y eh, deja el país o, o comienza el, el trayecto en un puerto de carga marítimo, ya, o sea, perdón, hay un, un tramo de transporte terrestre y luego un tramo marítimo, ¿ya? Para el tramo de transporte terrestre, si nos vamos a los términos del Código de Comercio, el plazo de, de prescripción que el operador de transporte multimodal tendría con su subcontratista sería de seis meses, ¿ya? Sin embargo, Chile es parte de las reglas de Hamburgo, lo que significa que el para el transporte marítimo aplicaría un plazo de prescripción de dos años ya si es que la totalidad del transporte, del, del transporte multimodal se sujeta a un plazo de prescripción de dos años va a haber un año y seis meses en que yo puedo recibir un reclamo o una demanda del expedidor pero en que no me voy a poder dirigir en contra del porteador ya estos plazos de prescripción son, por lo general, negociables. ¿ya? Por lo tanto, este plazo de prescripción de seis meses se podría, en principio, extender. Doctora, qué pena. ¿Será que sería posible volver a explicar el, la acción de recuperación? Es que no la, no la entendí muy bien. Por supuesto, ¿el concepto de la acción de recuperación? Sí, ese. La, la acción de recuperación no es otra cosa que el derecho que el operador de transporte multimodal tiene para dirigirse en contra de su subcontratista, ¿ya? En el evento de que el subcontratista hubiera ocasionado la pérdida o un daño a la mercancía, ¿ya? Demos un, un ejemplo, así quizás se puede entender mejor. Um, un operador de transporte multimodal subcontrata el tramo terrestre a un, a un, a un transportista terrestre. El transportista terrestre te, tiene que recorrer un tramo bastante, bastante largo. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? El, el, el conductor cierto, um, decide hacer una, una parada en la noche, deja el camión estacionado, va a dormir vuelva al día siguiente y la mercancía ya no está, ¿ya? Se la robaron. que es algo que, que sucede bastante. ¿En contra de quién se va a dirigir el expedidor? ¿O el cliente? Se va a dirigir en contra del operador de transporte multimodal, porque le encargó a él la ejecución de toda esta operación. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué va a decir el operador de transporte multimodal? Pero yo no era la persona que estaba conduciendo ese camión yo se lo encargué a otra empresa. Entonces, si bien el operador de transporte multimodal le va a tener que responder a su cliente, él puede luego ir en contra del de transportista que efectivamente ejecutó el transporte y solicitarle el reembolso. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, muchísimas gracias. De nada, mira. Ya, decíamos que una de las eh, ventajas principales de la operación de transporte multimodal es que hay un transporte puerta a puerta en el sentido de que se entregan las mercancías en la bodega del expedidor y nos podemos olvidar de las mercancías, ¿cierto? Hasta que llegan a la bodega del consignatario. Otra, existen otras figuras en el comercio internacional que también asisten a expedidores y consignatarios en el sentido de que no se tienen que preocupar mucho de la organización del transporte, ¿ya? Porque imagínense, tienen un eh, exportador de mango en Colombia y quiere exportar sus mangos a, a Alemania, por ejemplo. ¿Ya? Imagínense un agricultor que quizás no tiene mucho conocimiento del tráfico internacional, no tiene mucho conocimiento de cuánto flete debiera pagarle una naviera, de cómo negociar el flete. Entonces él va a contratar a un, a un, a un intermediario, ¿ya? Este intermediario se llama freight forwarder o también se le puede llamar agente de carga. ¿Y qué es lo que va a hacer este intermediario? Él va a organizar el transporte ya él le va a decir mira agricultor lo que tenemos que hacer es salir cierto de esta de, de, de esta parte de colombia luego conducir las mercancías por carretera hasta llegar a tal puerto y luego en tal puerto necesitamos tomar una embarcación cierto transportar por mar hasta el puerto de Rotterdam, digamos, por ejemplo. Y luego en Rotterdam necesitamos transportar, de, transportar por tren los mangos hasta, hasta Alemania. Pero no te preocupes, esto lo organizo yo. ¿Ya? Entonces, el agente de carga, y también puede realizar los trámites de, de importación, de exportación, etc. Entonces, el agente de carga lo que va a hacer es Organizar el transporte. Va a ser un plan, cierto, y va a decir esta es la manera más barata, más eficiente y más segura de llevar las mercancías a destino. Yo me voy a encargar de ir al mercado y buscar los precios más convenientes para el transporte terrestre, para el transporte marítimo, para el transporte ferroviario. Ya, usted no se preocupe, usted empaque los mangos en un contenedor. Ya, eso es el freight forwarder o el agente de carga. Luego tenemos la figura del de operador logístico que en derecho internacional se conocen como third-party logistics, ¿ya? Por eso aparece aquí en la diapositiva como 3PL. Lo que hace el 3PL es muy parecido a la gente de carga, pero además presta servicios conexos, ¿ya? Esto se los digo muy a grandes rasgos porque lamentablemente no hay tiempo suficiente como para ahondar tanto en este tema. ¿Ya? Pero básicamente lo que hace el, el operador logístico es administrar la cadena de suministro. Ya también puede prestar servicios de embalaje, por ejemplo, de depósito en, y además organizar todo lo que es el transporte. ¿Ya? Entonces, los freight forwarders organizan. Toda esta cadena de, de suministro organizan el transporte, pero no lo ejecuta. Ya esto se encuentra muy bien descrito en, en, en un caso de la jurisprudencia inglesa en Jones versus General General Express, en que se dice que los freight forwarders están dispuestos a enviar las mercancías por ti. Ellos no se obligan a transportarlas por ellos mismos o a través de sus agentes. Ya ellos no te dicen yo te voy a llevar los mangos a Alemania sino que ellos simplemente se obligan a conseguir que alguien haga el trabajo. Ellos se obligan a salir al mercado, tocar puerta por puerta y buscar un porteador que se encuentre disponible para transportar las mercancías de un lugar a otro. ¿ya? Y aquí hay una diferencia fundamental con el operador de transporte multimodal. Y es que el operador de transporte multimodal conduce las mercancías. Se obliga a transportar las mercancías, mientras que el freight forwarder o el operador logístico se obliga a organizar el transporte, ¿ya? Y si bien parece un juego de palabras y que es bastante similar desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de la responsabilidad, esto tiene una diferencia fundamental. Porque al obligarse a conducir de un lugar al otro, el operador de transporte multimodal adquiere una obligación de resultado en el sentido de que asume la obligación de que las mercancías lleguen a destino ilesas. ¿Ya? Mientras que el freight forwarder solamente dice: Yo voy. A hacer lo posible y voy a adoptar las medidas diligentes que sean necesarias para que la carga se transporte por lo tanto la obligación del freight forwarder se cumple cuando él elige un buen un buen porteador cuando observa la debida diligencia en elegir un buen porteador de buena reputación etc Mientras que la obligación del operador de transporte, de transporte multimodal solo se va a ver cumplida cuando las mercancías lleguen ilesas a destino, ¿ya? Por lo tanto, la carga es bastante diferente, ¿ya? La responsabilidad del operador de transporte multimodal es mucho superior, perdón, es muy superior a la del freight forwarder, ¿ya? Como les decía, no vamos a ahondar en el, en el concepto de freight forwarder, pero lo que me interesa que se lleven de esto es que la responsabilidad de un operador de transporte multimodal es idéntica a la de un porteador, ¿ya? No es un intermediario como lo sería un freight forwarder. Lo que decíamos recién, la responsabilidad del operador de transporte multimodal equivale a la responsabilidad de un transportista, ¿ya? La responsabilidad del transportista tiene bastantes eh, características que la hacen un poco particular, ¿ya? Eh, cuando vemos responsabilidad en, en materia contractual, vemos el régimen de responsabilidad del porteador o transportista aparte, en el sentido de que tiene bastantes características que son inherentes a la actividad del transporte. Pero aquí nos vamos a enfocar en dos. La responsabilidad del transportista es, por un lado, presunta y, por otro lado, es limitada. ¿Qué significa que sea presunta? Significa que se presume legalmente que el retraso, pérdida o menoscabo acaecido durante el periodo de responsabilidad del operador de transporte multimodal ha ocurrido por su culpa. ¿Ya? Por lo tanto, un operador de transporte multimodal o en general un porteador parte perdiendo en el sentido de que si las mercancías llegan averiadas, todas las miradas se van a ir al porteador. Y es lógico porque el porteador recogió la, las mercancías en el puerto de carga, las tuvo bajo su custodia en medio de la carretera, en medio del mar cualquiera que sea el, el medio de transporte que hubiese utilizado, y llega con las mercancías averiadas. Entonces, como no sabemos lo que pasó durante todo ese trayecto en que estuvieron bajo su custodia, el legislador le hace al cargador el trabajo un poco más fácil y le dice, vamos a presumir que el porteador fue responsable de que esto pasara. ¿Ya? Se presume. Es una presunción simplemente legal en el sentido de que el, el porteador puede desde luego destruir esta presunción mediante cualquier otro medio de prueba. Ya, eh, él puede probar que el, que, el, que las mercancías se encontraban dañadas incluso antes de que él de que él las hubiera aceptado bajo el periodo de custodia o si es que concurre a alguna otra causal de exención de responsabilidad que también se encuentran señaladas en la ley. Por lo tanto, esto no es absoluto, pero el peso de la prueba va a recaer sobre los hombros del porteador. ¿Ya? Eh, es importante señalar que esta presunción resulta aplicable solamente cuando el retraso, la pérdida o el menoscabo ocurren durante el periodo de custodia. ¿Ya? o el periodo de responsabilidad. Entonces, resulta fundamental que en todo contrato de transporte, y en particular en todo contrato de transporte multimodal, definamos cuál es el periodo de responsabilidad. ¿ya? Y aquí en, en el contrato de transporte multimodal hay que prestar especial atención porque... Si estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de transporte marítimo desde Cartagena hasta Hamburgo, ¿ya? Es lógico que el periodo de responsabilidad comienza en el terminal de carga de Cartagena y termina en el terminal de carga de Hamburgo, ¿ya? Pero en el caso del contrato de transporte multimodal, lo único que nos dice la ley es que este periodo se extiende desde el momento en que el operador de transporte multimodal acepta las mercancías hasta que las entrega. Entonces, no me dice mucho, ¿cierto? Tengo que definir en qué momento el operador de transporte multimodal acepta las mercancías y en qué momento las entrega, ¿ya? En este sentido, eh, la decisión 331 de la, de la comunidad andina que fue modificada por la decisión 393, el artículo sexto establece que la responsabilidad del operador de transporte multimodal abarca el periodo comprendido desde el momento en que toma las mercancías bajo su custodia hasta el momento de la entrega, ¿ya? Entonces, tiene todo el sentido del mundo y así es como se tiene que definir el periodo de responsabilidad del operador de transporte multimodal. Pero ¿cuál es el trabajo que nos queda a nosotros? Definir. ¿Cuál es el momento preciso en que se toman las mercancías bajo la custodia del operador de transporte multimodal y cuál es el momento en que se entrega? Ya eh, sucede mucho, yo diría siempre, en el 90% de los casos, que cuando se realiza transporte de carga en contenedor, el llenado del contenedor o sea, poner los pallets, ¿cierto? O las cajas de la carga dentro del contenedor, se realiza dentro de la bodega del expedidor. Ya volvamos al ejemplo del, eh, de nuestro agricultor, ¿cierto? Que se encuentra en, en, en Colombia y, ¿cierto? Un, un operador de transporte multimodal le, le organiza o sea, se, se, se encarga de la ejecución de todo el transporte multimodal hacia Alemania. Entonces el operador de transporte multimodal le dice, mira, el día lunes a las 6 de la mañana yo voy a estar en su, en su, en, en do, donde, donde tienen los mangos, ¿cierto? Y le voy a dejar un contenedor. Usted se tiene que encargar de llenar, el contenedor y yo después voy a recoger el contenedor lleno, lo voy a acoplar al camión y me voy a ir al terminal de carga. ¿Ya? Es importante excluir del periodo de responsabilidad la operación de carga del contenedor propiamente tal. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque la manera en cómo se llena un contenedor puede resultar en daños a las mercancías, puede resultar en una explosión y por lo tanto daños a la embarcación o daño a los contenedores aledaños, puede resultar en un desequilibrio tal que el camión que está transportando el contenedor se voltee y hay un accidente en medio de la carretera. ¿Ya? Porque el, un, un, primer, el, un primer ejemplo, si es que los pallets. No se ponen de manera balanceada dentro del contenedor, puede que todo el peso se vaya para un lado, ¿cierto? Y después, cuando el camión se encuentre transportando el contenedor, se vuelque para cierto lado. En el caso de la fruta y la verdura, que es harto que vemos mucho en los países latinoamericanos porque se exportan mucho hacia Europa o hacia China, es muy importante cómo realizamos el llenado del contenedor, porque el transporte de estas mercancías, por lo general, se efectúa en unidades refrigeradas. qué significa esto? son unidades que son básicamente un refrigerador. no sé si le llaman así en colombia, pero el, el refrigerador cierto que tenemos en la casa. pero básicamente, que se transporta cierto de un lugar a otro. por lo tanto, la, la temperatura se tiene, que, tiene que ser adecuada a un determinado rango. por ejemplo, en el caso de los aguacates. Sé que tienen que ser transportados a, creo que eran seis, seis o cinco grados y no puede ser más. Tiene que tener una carga atmosférica determinada, que creo que es 6% de oxígeno y 4% de dióxido de carbono, etcétera. El tema es que este aire frío que circula dentro del contenedor tiene que efectivamente poder circular y enfriar toda la carga, ¿ya? Por lo tanto, los palets tienen que estar puestos de tal manera que no comprometan la circulación del aire. ya. si es que los palets están puestos de, de si es que están muy juntos, por ejemplo, y si es que no dejan espacio para que circule el aire, o si es que tapan el, 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 el lugar o la fuente desde, de, de donde sale este aire frío, la carga no se va a mantener a la temperatura, de la, a la temperatura adecuada y va a llegar al lugar de destino demasiado caliente y ahí básicamente va a haber que destruir la carga o venderla muchísimo más barata. Los aguacates, por ejemplo, se sofocan muy rápido, los mangos también. Entonces, por eso es importante que contractualmente determinemos quién hizo el llenado del contenedor, ¿ya? Porque si es que, por ejemplo, los aguacates llegan sofocados, Vamos a realizar un peritaje, ¿cierto? Vamos a enviar un perito a que, a que vea cómo venían los pallets dentro del contenedor. Y si es que la conclusión es que los aguacates se sofocaron por la manera en que los pallets fueron puestos dentro del contenedor, el porteador le va a poder decir al expedidor, las mercancías llegaron sofocadas, llegaron dañadas, pero esto no fue mi responsabilidad porque yo no realicé las labores de carga dentro del contenedor las realiza usted, ¿ya? Por lo tanto, aquí el porteador se puede exonerar de responsabilidad, ¿ya? Por lo tanto, resulta indispensable discutir de antemano quién realiza las operaciones de carga y les digo desde ya que en la gran mayoría de los casos las realiza el centro de acopio del expedidor. Por otro lado, es importante saber que el operador de transporte multimodal tiene derecho a finalizar su trabajo, ¿ya? a entregar las mercancías. Sucede mucho, y en particular en las situaciones en que el expedidor no es la misma persona que el consignatario, que el consignatario decide rechazar las mercancías porque... Ellas no son de la calidad que él esperaba que fueran, ya. Sea porque llegaron dañadas o sea porque simplemente no son de la calidad que el consignatario esperaba. ¿Cuál es el problema acá? Que el operador de transporte multimodal se queda con el contenedor lleno y dice ¿a dónde voy ahora? Ya, si es que el consignatario no me las quiere recibir. Es importante recalcar. Y el consignatario tiene no solamente el derecho a recibir las mercancías, sino que también tiene la obligación de recibir las mercancías. ¿ya? Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo que siempre debiera suceder es que incluso cuando las mercancías se encuentren dañadas, el consignatario las reciba y luego eh, establezca un reclamo en contra del porteador o en contra del, del expedidor, según cuál sea la relación contractual. Sin embargo, en la práctica ello no siempre sucede y muchas veces el consignatario simplemente las rechaza. Entonces, es importante que si es que el operador de transporte multimodal está celebrando un contrato de transporte multimodal con el expedidor, acuerden el contrato qué va a pasar en estos casos, ¿ya? Por ejemplo, se suele establecer que el expedidor va a tener un periodo de 24 horas para darle instrucciones respecto de dónde se tienen que llevar las mercancías, cuánto más va a tener que pagar por este flete, etcétera. Porque si es que el operador de transporte multimodal no puede entregar las mercancías, su periodo de custodia se va a prolongar, ¿ya? Y lo que el operador de transporte multimodal quiere y necesita, necesite, perdón, es que el periodo de custodia sea lo más breve posible, porque dentro de este periodo de custodia su responsabilidad se presume. ¿ya? Por otro lado, y otra característica inherente a la responsabilidad de, de transportista es que la responsabilidad de transportista es limitada. ¿ya? Tenía un, un profesor de la maestría que... Yo creo que no lo puedo haber dicho mejor que es que esto es un error. No es que la responsabilidad sea limitada, sino que lo que es limitado es el derecho a la compensación que yo voy a recibir. La compensación que el expedidor va a recibir del porteador se encuentra limitada por una fórmula matemática establecida en la ley. ¿Ya? Esta fórmula matemática va a depender del ordenamiento jurídico de que se trate. ¿Ya? por lo general eh, estas limitaciones de responsabilidad se encuentran establecidas en los distintos códigos de comercio o en las convenciones internacionales que resulten aplicables. ya en, en el evento y, y creo que esto lo conversaron ayer con el profesor franco pero en, en el evento de un transporte unimodal por ejemplo es, es bastante simple porque uno se va a la limitación de responsabilidad que establezca la convención que resulta aplicable. ya. Eh, sin embargo, en el caso del transporte multimodal es un poco más complejo porque no hay una convención, no existe una convención internacional que regule el transporte multimodal. ya. tenemos convenciones para transporte marítimo. tenemos convenciones para transporte ferroviario que, crucen, que cruce varios países. Tenemos convenciones para transporte aéreo y la Convención de, de Monreal, que el mundo entero prácticamente es parte de esa convención. Pero no tenemos una convención internacional que regule el transporte multimodal. Entonces, en la práctica, la dificultad viene dada por el hecho de que tengo que mantener en consideración lo que establezca los distintos ordenamientos jurídicos por sobre los que el operador de transporte multimodal va a pasar el ordenamiento jurídico que resulte aplicable a la persona con la que está contratando y el eh, ordenamiento jurídico que resulte aplicable al operador de transporte multimodal ya y por eso es importante tener un poco o sea, uno, uno nunca puede conocer todos los ordenamientos jurídicos del mundo pero cuando exista la posibilidad de aplicar distintos ordenamientos, saber un poco más cuál es el que más me conviene, porque aquí se puede jugar un poco. ¿ya? En, en, el, en el caso de Colombia, Colombia es parte cierto, de, la, de la comunidad andina que adoptó en su momento la decisión 331, que fue modificada por la decisión 393, que establece un, una limitación de responsabilidad idéntica a la que establece las reglas de la IABISV, que son las que regulan el transporte internacional de mercancías por mar, y es de 666,67 derechos especiales de giro por bulto o por unidad de carga, o dos derechos especiales de giro por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas si esta cantidad fuere superior. Ya, por lo tanto la limitación de responsabilidad del porteador o del operador de transporte multimodal va a depender de la cantidad de bultos que hayan dentro del contenedor o que se describan como estar dentro del contenedor o bien del peso de la, de la mercancía. Ya En el caso del Código de Comercio Chileno, la limitación es diferente es de 835 derechos especiales de giro o 2,5 derechos especiales de giro. Ya es bastante bastante más alta. En el caso de los, de los ordenamientos jurídicos europeos, por ejemplo, eh, la limitación de responsabilidad para el transporte multimodal por lo general se equipara a la limitación de responsabilidad del convenio CMR, que es el que viene a regular el transporte de mercancías por carretera en el continente europeo que es de 8.33 derechos especiales de giro por kilogramo de peso grupo. Entonces, como ven, hay muchas diferencias. ¿Ya? ¿Por qué es importante aquí saber bajo qué legislación estoy contratando? Porque las limitaciones son diametralmente diferentes. Y por otro lado, tratar de hacer coincidir la legislación bajo la cual el operador de transporte multimodal contrata con el expedidor respecto de la legislación aplicable al contrato con el subcontratista. ¿Ya? Porque, ¿qué puede pasar? Imagínense un operador de transporte multimodal en Chile, contrata con un expedidor conforme a las normas del derecho chileno. ¿Ya? Pero uno de sus subcontratistas ejecuta un tramo del transporte en Colombia, en donde resultan aplicables las normas de la, de la decisión 393. ¿Cuál es el problema? El operador de transporte multimodal le va a tener que pagar mucho más al expedidor de aquello que puede recuperar del subcontratista. Ya Y aquí me remito a lo que vimos antes. Es importante que si el operador de transporte multimodal subcontrata, lo haga en los mismos términos o en términos similares cierto a aquellos conforme a los que contrata con el expedidor o su cliente ya eh, hay que tratar de que la responsabilidad sea, eh, sea similar ya hay, hay, hay legislaciones que uno siempre tiene que tener en consideración por ejemplo en italia la limitación de responsabilidad para el transporte multimodal y de mercancías por carreteras es, es bajísima, creo que es de un derecho especial de giro por kilogramo de peso bruto. ¿ya? Entonces, es algo que siempre tenemos que ten, tener en consideración. Hay que tener en consideración que los límites de responsabilidad siempre pueden ser elevados. Ya, Yo puedo acordar límites de responsabilidad superiores a aquellos establecidos por la ley. O sea, yo podría negociar con el subcontratista subir los límites, ¿cierto? Pero yo no puedo acordar límites de responsabilidad inferiores, ¿ya? Porque esa estipulación es nula y de ningún valor. Así que hay que tener mucho ojo ahí en el, en el, en el evento de una subcontratación. Um, acá tengo que mencionar... Eh, los límites de responsabilidad, teóricamente hablando, son una herramienta muy útil para todo porteador, pero en la práctica no resultan tan utilizables. Ya, por ejemplo, en el caso de transporte de frutas o, o de verduras, tanto las frutas como las verduras son muy pesadas, ya, y también, por lo general, son en embaladas en, en bultos que son pequeños, que no son tan grandes. O sea, por ejemplo, un pallet viene lleno de pequeñas cajas de mango. ¿ya? Eh, por lo tanto, en la práctica resulta muy difícil poder beneficiarse de estas limitaciones de responsabilidad que vienen directamente relacionadas con el peso. ¿ya? Distinto sería si, por ejemplo, estamos transportando algodón. ¿ya? Obviamente, en ese caso, la limitación de responsabilidad me va a beneficiar. Pero en muchos casos, y especialmente tratándose de la carga, ¿cierto? Que latinoamericanos vemos mucho, no siempre, eh, no siempre se puede aplicar. ¿ya? Es algo a tener en consideración. Dijimos que la, la responsabilidad del operador de transporte multimodal se equipara a la de un transportista en el sentido cierto que es presunta, que es limitada. Pero la pregunta es, ¿a qué transportista? ¿Se equipara a un transportista marítimo? ¿Se equipara a un transportista terrestre? ¿A qué transportista? ¿Ya? Y aquí depende, como les decía, la operación de transporte multimodal se encuentra regulada en gran parte por los ordenamientos jurídicos nacionales o... O bien eh, legislaciones más regionales, ¿cierto? Como la, como la decisión 393. Y eh, de aquí, por ejemplo, el, el Código de Comercio Chileno adoptó una, una, un, un punto de vista o una solución bastante distinta a otros ordenamientos. El Código de Comercio chileno dijo que el operador de transporte multimodal va a ser responsable conforme a las normas del transporte de mercancías por mar. Entonces, en Chile, la responsabilidad del operador de transporte multimodal se equipara a la de un transportista marítimo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema y que lo, lo vamos a ver más adelante? Un transportista marítimo se encuentra sujeto a vicisitudes completamente diferentes a las que se encuentra sujeto un transportista marítimo. Ya un transporte multimodal es distinto a un transporte marítimo. Por lo tanto, aplicar las normas dadas para uno de ellos al otro resulta prácticamente un poco difícil. Además, eh, el, el código de comercio chileno establece un régimen de solidaridad entre los transportistas efectivos y, los, y, el, y el operador de transporte multimodal. ya. nos dice que los subcontratistas serán solidariamente responsables entre sí y con el operador de transporte multimodal respecto de las pérdidas, daños o retardo que las mercancías hubieran sufrido cuando estén bajo su custodia. ya. sin embargo, para que esta solidaridad resulte aplicable, tenemos que saber en qué tramo del transporte ocurrió el daño. ¿Ya? Lo que no siempre es posible. ¿Cierto? Si metemos la mercancía dentro de un contenedor y se va de A a B pasando por distintos subcontratistas y llegamos y vemos las mercancías dañadas, no siempre vamos a saber dónde pasó lo que pasó. ¿Ya? En, en el caso de la, de la decisión 393, la, 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 la solución es un poco es, es diferente a la del Código de Comercio Chileno, y yo diría que es más sui generis, en el sentido de que simplemente establece un régimen de responsabilidad propio, de el, propio del, del, del operador de transporte multimodal, ¿ya?, Desafíos del, del transporte multimodal. El transporte multimodal en la práctica tiene muchas ventajas, pero desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista contractual, desde un punto de vista legal, presenta muchos desafíos. Y es que no existe una regulación legislativa internacional, era lo que les decía les decía recién, sobre, to sobre todo en un plano internacional. No existe certeza respecto de cómo vamos a regular el transporte, ya históricamente hablando, eh, el contrato de transporte siempre se ha encontrado regulado por legislación obligatoria. ¿Qué significa que sea obligatoria? Que cuando se reúnen ciertos presupuestos, cuando estamos en presencia de un contrato de transporte de A a B, por ejemplo, cuando se cumplen los requisitos, la, la legislación resulta obligatoria significando que las partes no pueden contractualmente derogar sus disposiciones, ¿ya? Por ejemplo, en un contrato de transporte el porteador no puede eximirse de responsabilidad en todo evento, ¿ya? Solamente puede eximirse de responsabilidad en los casos establecidos en la ley. El porteador no puede acordar límites de responsabilidad inferiores a aquellos establecidos por la ley incluso bajo ciertos ordenamientos jurídicos no puede ni siquiera pactar límites de responsabilidad superiores. ya. por lo tanto, eh, el, el no contar con una legislación obligatoria en materia de transporte multimodal hace todo un poco más difícil y por eso hace la, la labor del abogado asesor más compleja porque mucho queda supeditado al acuerdo de las partes. ¿Ya? Eh, cuando, cuando estamos en presencia de un contrato de transporte último, eh, unimodal, perdón, poco pueden acordar las partes. Me tengo que sujetar a lo dispuesto en la ley. En cambio, en el caso del transporte multimodal, no necesariamente. ¿Y cuál, cuál es la, 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 la dificultad? Si no existieran regímenes Unimodales, quizás no sería tan complejo, porque qué es lo que pasa ahora? Ex existen distintas convenciones internacionales respecto de cada, de cada modo de transporte que establecen distintos límites de responsabilidad, ya. Por ejemplo, transporte marítimo, 666,67 de, eh, derechos especiales de giro por unidad de, de por unidad de carga o dos derechos especiales de giro por kilogramo de peso bruto. Transporte ferroviario, en Europa, estamos hablando de 17 derechos especiales de giro por kilo. Transporte por carretera, en Europa, estamos hablando de 8.33 derechos especiales de giro. Y así sucesivamente. Hay distintos límites de responsabilidad en cada convención. Y cuando sé durante qué trayecto del transporte ocurrió el daño, quizás sea un poco más fácil porque puedo decir... Aplico la convención que es aplicable al tramo dentro del cual ocurrió el daño. O si es que existe un acuerdo regional, como es el caso de la, de la decisión 331 modificada por la 393, también resulta un poco más sencillo porque tengo una limitación de responsabilidad. Pero en otros casos, cuando existe conflicto de distintas convenciones y distintas legislaciones, resulta un poco más, un poco más complejo. ¿Ya? Y sobre todo, de nuevo, cuando hablamos de la, de la, de la acción de recupero, el, el operador de transporte multimodal se encuentra, de cierta manera, en el centro de una tela de araña y tiene que asegurarse que su acción de recupero se encuentra sujeta a los mismos límites de responsabilidad que asumió para con su cliente o límites de responsabilidad más beneficiosos. ¿Ya? Como les decía, en el caso de Italia, en el caso de México, los límites de responsabilidad para el transporte terrestre son bajísimos. ¿ya? Así que es algo que hay que tener en consideración también. Y finalmente, el, el, opera, el operador de transporte multimodal quizás dentro de toda su operación va a tener que, por ejemplo, depositar las mercancías o, o prestar servicios que no necesariamente son transporte. ¿Ya? Hay tramos del trayecto que no necesariamente van a ser transporte y que no se encuentran sujetos, de nuevo, a ninguna convención internacional, a ninguna legislación. ¿Ya? El tema es que en la práctica esto ocasiona falta de, de certeza jurídica. ¿Ya? Y, eh, y en materia de transporte, esto ha sido un principio que hace muchos, muchísimos años, desde el Harter Act en Estados Unidos, es algo que se ha venido buscando. ¿Por qué? Y esto se responde con la pregunta de por qué limitamos la responsabilidad del porteador. ¿Por qué? O sea, el cargador dice me dañas la totalidad de la mercancía y me pagas solamente una parte de ella. ¿Por qué? Y el tema es que desde sus inicios la, la aventura del transporte y la aventura de la navegación siempre ha sido riesgosa. O sea, nos vamos a altamar con las mercancías. Ya, 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 ya hemos visto la historia nos ha enseñado los incidentes que pueden ocurrir en, en alta mar. Por ejemplo, si es que un, un auto eléctrico, un, un coche, un Tesla, eh, se empieza a incendiar, creo que ni, no hay manera de apagarlo, por ejemplo. ¿no? Simplemente no se puede apagar y todo el resto de la carga se va, se va a consumir. Imagínense el porteador tuviera que responder por la totalidad de todas las mercancías que se encuentran dentro de la, de la embarcación. ¿Ya? Lo mismo, lo mismo respecto de transporte ferroviario, lo mismo respecto de, todo medio de transporte trae consigo riesgos, ¿ya? Y por lo tanto, el legislador dijo, quiero que el día de mañana hayan empresas o hayan personas que quieran transportar, ¿ya? Por lo tanto, le vamos a dar un beneficio, ¿cuál es el de la limitación de responsabilidad? Y la limitación de responsabilidad me da certeza en el sentido de que el porteador sabe que en el peor de los casos, tal va a ser el máximo que va a tener que pagar. ¿ya? Y eso le sirve al porteador no solamente para tener tranquilidad de mente, es cierto que a todos nos ayuda, pero también para negociar una buena póliza de seguro. ¿ya? Cuando la aseguradora sabe... En el caso más catastrófico, esto es lo que tengo que pagar, probablemente va a ofrecer una prima un poco más razonable, ya. Por lo tanto, la falta de certeza jurídica no es algo solamente sobre lo que nos vamos a sentar en la mesa y nos vamos a lamentar, cierto, como académicos, sino que es algo que tiene mucha influencia en la práctica y en el desarrollo económico del comercio internacional y del transporte, ya. Porque primas más altas se traducen en fletes más altos. Fletes más altos se traducen en productos más caros cuando llegan a destino. ¿ya? Es, es en el fondo una, una cadena o una, una corrida de, de dominó. Por lo mismo, desde, desde principios del... De, de los de, 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 desde el momento en que se empezó a utilizar el transporte multimodal y se vieron la, lo, los conflictos que esto podría que esto ha ocasionado eh, se han realizado varios esfuerzos jurisprudenciales para determinar qué legislación internacional resulta aplicable a una operación de transporte multimodal ya aquí se han elaborado varias teorías tenemos la teoría de la absorción de la combinación y la teoría sui generis la teoría de la absorción fue eh, principalmente propuesta en, en el Reino Unido por las Cortes inglesas, en que se sugirió que una operación de transporte multimodal debería estar sujeta al régimen, al régimen aplicable al tramo predominante. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tramo predominante? es el tramo que cubre más distancia o es el tramo que toma más tiempo? entonces, entiendo el punto o la, o la, o, o la manera de pensar cierto de la corte, pero en, en la práctica resulta un poco difícil de, de determinar cuál sería, cuál sería este tramo. Otras, otras cortes, como por ejemplo la corte belga, eh, sugirieron la teoría de la combinación, en que dijeron una operación de transporte multimodal se va a encontrar sujeto al régimen de responsabilidad aplicable al tramo del trayecto donde ocurre el hecho que da lugar a la responsabilidad. O sea, si es que el incidente ocurrió en el tramo terrestre, aplicamos... Eh, aplicamos la convención aplicable al derecho del transporte terrestre al contrato de transporte terrestre si ocurrió en el mar, aplicamos a Ayavivi o Hamburgo según cual sea el caso ¿pero cuál es el problema? el daño no siempre va a ser localizado, ya acuérdense que por lo general eh, la operación de transporte multimodal se realiza sobre carga containerizada, entonces de nuevo sellamos el contenedor en origen y lo herimos en destino y pocas veces puedo saber a dónde ocurrió. ¿ya? Y finalmente tenemos la teoría sui generis, que es la teoría que adoptaron tanto las cortes alemanas como la corte eh, de los Países Bajos, en que se sugirió que el, el, el contrato de transporte multimodal es un contrato sui generis, que no se puede equiparar a un contrato de transporte marítimo ni a un contrato de transporte terrestre y por lo tanto tiene que tener su propio régimen, ¿ya? Y por lo mismo, tanto Países Bajos como Alemania son uno de los pocos países que dentro de su código de comercio tienen un título dedicado al transporte multimodal de mercancía, ¿ya? En ese sentido, yo diría que la, que la, que la comunidad andina, por ejemplo, de la, de la cual Colombia es parte, fueron visionarios en el sentido de que también existe un ordenamiento jurídico aplicable, ¿ya?, en el caso de Chile tenemos dos artículos en el código que poco y nada hacen, pero por lo menos están ahí. Eh, pero existen muchos ordenamientos jurídicos en el mundo que no tienen nada al, al respecto y por lo tanto aplicar la teoría sui generis cuando estamos en presencia de un país que no ha lidiado con el tema resulta, aplicar, eh, resulta muy difícil y todo queda eh, sujeto a la decisión de las partes en el contrato. Soluciones propuestas. Eh, desde luego, yo creo que la, lo primero que se le ha venido a la cabeza a todos los académicos es redactemos una convención internacional de transporte multimodal y se acaba el problema. Eh, pero han habido propuestas y ninguna ha prosperado. Quizás por falta de, de, de apoyo. En el, en, el, en el sector, quizás porque los proponentes del transporte multimodal no, hayan, no han tenido la, la, las influencias necesarias para hacer que prospere, pero si bien esto ha sido la, la, primera, la primera solución que se le ha venido a la cabeza a todos, no, no es algo que ha prosperado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Adoptar normas en la legislación nacional que equiparen la responsabilidad del operador de transporte multimodal a otra como lo que hizo el, el legislador chileno. Dijo, apliquemos las normas de transporte marítimo. Tenemos un libro entero en el Código de Comercio que lidia con el transporte marítimo, el libro tercero. ¿Hay legislación suficiente? Apliquemos eso. Pero como les decía, ¿cuál es el problema? Las normas sobre derecho marítimo no se condicen con la realidad del transporte multimodal. ya Por ejemplo, en el libro tercero... No hay normas que hagan responsable al expedidor por la manera en que se acondicionan las mercancías dentro del contenedor. ¿Ya? Eh, decíamos al, al principio de la clase, es muy importante determinar quién llena el contenedor, porque el llenado del contenedor puede tener un resultado importante en la acción de responsabilidad, porque eventualmente puede eximir al porteador de responsabilidad. Sin embargo, el, el libro tercero, desde luego, que no se hace cargo de ello, ya, porque es lógico que en el transporte marítimo el contenedor llega lleno y por lo demás que las operaciones de carga a que hace referencia el libro tercero hacen referencia a la carga del contenedor en la embarcación, ya al levantamiento del contenedor con las grúas y que lo ponen dentro de la embarcación, pero no al llenado que es una operación diferente. Y por otro lado, hay un recourse cap. El recourse cap no es otra cosa que una acción de recupero que es eh, una acción de recupero que no le acomoda al operador de transporte marítimo. O sea, una acción de recupero en la que yo recupero menos de lo que le tengo que pagar a mi, a mi cliente, por lo que les explicaba antes, por ejemplo, cuando hay distintos límites de responsabilidad, etc. En el caso de Chile, eh, si es que lleváramos a efecto una operación nacional, eso no tiene tanta importancia porque en normas de materia de transporte terrestre, la responsabilidad del porteador es ilimitada, extrañamente, pero es ilimitada, por lo tanto, aquí no tendría tanta importancia pero si adoptáramos la solución chilena en un plano internacional, esto podría resultar siendo un problema, ¿ya? Eh, otra solución propuesta es la de la, la de la comunidad andina, que es básicamente un, reconoce que el contrato de transporte multimodal es, un, es una realidad en sí, ¿cierto?, y define, cierto, un, un periodo de responsabilidad dentro del cual el operador de transporte multimodal es, es responsable. Pero ¿qué nos dice el artículo 16, que es muy interesante? Nos dice que si la pérdida o daño ocurrió en un tramo del transporte respecto del cual existe un convenio internacional o una ley imperativa que establezca un régimen de limitación más alto, se aplica el límite más alto. Ya, por lo tanto, eh, imagínense hay un, un, eh, una operación de transporte multimodal que, come, que comienza en Colombia, pero eventualmente hay un zarpe desde un puerto chileno. Ya y ya sabemos que en Chile los límites de responsabilidad son superiores. Si es que desde un punto de vista legal, eh, dicha, dichos límites resultar en aplicables de manera imperativa, de manera obligatoria, tenemos que respetar los límites del código de comercio chileno, cierto que son que son más altos. Y por último una, una solución contractual que, a decir verdad, es lo, que yo, es lo que yo hago en mi día a día, porque eh, acá en en Europa no hay no existe la decisión de la comunidad andina, por ejemplo, no no existe ninguna en convención, o regulación o acuerdo europeo respecto del transporte multimodal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que, lo que hacemos desde un punto de vista contractual? Es decir, para la, la relación entre el operador de transporte multimodal y el expedidor, se va a regir por las normas del transporte terrestre. Sea cual sea el tramo del transporte dentro del cual ocurrió el daño, ya, o sea, si ocurrió en el tramo ferroviario no importa, ya, si ocurrió en el tramo terrestre, bueno, desde luego, y ahí siempre vamos a aplicar las normas del convenio C.M.R. que son 8.33 derechos especiales. Digitales. En el evento de que yo logre determinar que el daño ocurrió en el tramo marítimo vamos a aplicar las reglas de la aab ya la solución contractual entonces es decir vamos a tener un régimen de responsabilidad que aplique por defecto cuando no sepa dónde ocurrió el daño y vamos a tener un régimen de responsabilidad que va a resultar aplicable solamente cuando logremos determinar dónde ocurre el daño ya porque muchas veces se propone bueno, si el daño ocurre en carretera, aplicamos este. Si el daño ocurre en el transporte ferroviario, aplicamos este límite. Pero muchas veces no sabemos dónde ocurre el daño. ¿ya? Entonces, ahí siempre mi consejo es acordar un límite de responsabilidad o un régimen de responsabilidad que aplique por defecto. Y solamente en el evento de que yo logre determinar dónde acaeció el daño, vamos a aplicar otro, otro régimen legal en en particular ya y como les decía tratar de regular lo máximo posible los aspectos inherentes al transporte multimodal como el llenado del contenedor qué hacer con la carga cuando el consignatario decide rechazarla etcétera ya eh, esta era mi pincelada respecto de la, de la operación de transporte multimodal. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o quisieran ahondar más en algún tema en particular. No sé si el profesor Franco todavía está por acá. Daniel tiene una pregunta. Dígame. Sí, doctora, qué pena. Es que no me quedó muy claro eh, el último tema de la CAN, el artículo 16. No sé si lo podría volver a explicar, por favor. Sí, por supuesto. Venga, me acá. ¿Qué es lo que me dice el artículo 16 o la, la, la decisión 393 en general? Establece que la, la responsabilidad del operador de transporte multimodal va a estar sujeto a, lo, a los límites de la, de la decisión 393, ¿cierto? Entonces, 666 derechos especiales de giro o dos derechos especiales de giro. Pero ¿qué me dice el 16? Si es que el incidente ocurre en una parte del transporte que se encuentra sujeto a una legislación imperativa que establezca un límite superior. yo tengo que aplicar dicho límite. ya, por ejemplo, en, en cualquier eh, cargamento que zarpe de una costa chilena se encuentra sujeto a las limitaciones de responsabilidad de las reglas de hamburgo, que son mucho más altas que las normas de responsabilidad que las establecías por la comunidad andina, ¿ya? Por lo tanto, si es que logramos determinar que el daño ocurrió en este trayecto marítimo, ¿cierto? Siguiendo el SARPE de la costa chilena, que es lo que me dice el artículo 16? Vas a tener que aplicar esas normas imperativas porque le otorgan al expedidor un límite de responsabilidad superior. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que me dice el artículo 16 es, esta decisión tiene su propio límite de responsabilidad, pero este límite de responsabilidad no resulta aplicable si es que existe otra legislación obligatoria que demande el establecimiento de un límite superior. ¿Me entienden? Okay. Sí, sí, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, doctora, yo tengo una pregunta también. Y es eh, en la práctica, digamos, ¿cómo se, ¿cómo se puede determinar en qué tramo se ocurrió el daño a una mercancía? Porque pues, me pongo a pensar y es, digamos, muy complicado no determinar que una mercancía hace daño en el tramo terrestre o en el tramo aéreo. Entonces, no sé si usted en algún momento en la práctica, pues, ah, como que nos, nos puede dar un ejemplo o algo así de cómo se ha podido determinar exactamente en qué tramo. Muy buena pregunta y en la práctica es bastante difícil. Ya por lo, por lo general hay que recurrir a peditos, pero les voy a, les voy a contar algunos ejemplos. Lo más fácil yo diría que es cuando hay fluctuaciones de temperatura en un reefer, que es esta unidad refrigerada, ¿cierto? Porque hoy en día todos los reefer vienen equipados con un sistema que lee las temperaturas durante toda la vida del contenedor básicamente siempre que el contenedor está encendido entonces cuando las mercancías llegan estropeadas cierto lo primero que hacemos es pedir la lectura del reefer y ahí uno puede ver eh, en qué momento hubo fluctuaciones de temperatura por ejemplo porque puede suceder que el reefer deje de funcionar eh, este por ejemplo, cuando se encuentra afectado por radiación. sucede mucho que las temperaturas fluctúan mucho y eso desde luego que le hace daño a la, a la fruta. pero la lectura del reefer me permite ver qué día y a qué hora ocurrieron estas fluctuaciones de temperatura. entonces después yo básicamente tengo que ver en las manos de quién estaba el contenedor en ese momento y lo voy a poder, lo voy a poder determinar. ya. Pero, pero de nuevo está el problema, imagínense si es que un reefer no funcionó por la totalidad del trayecto, ¿a quién vamos a culpar? ¿Al primero que no se dio cuenta? ¿O al último? Entonces ahí va a depender de cuánto tiempo estuvo bajo la custodia de quién, ¿ya? Eso es algo que, que se ve en un caso a caso y con el apoyo de, de un perito. Eh, otro caso sería, por ejemplo... Eh, en el caso de que haya agua salada dentro del contenedor, Mut eh, sucede que a veces la, la carga llega mojada, por ejemplo. Eh, y para saber en qué momento ocurrió, se hacen por lo general testeos en el, en el agua. Y si es que es agua salada, ocurrió ocurrió dentro eh, dentro dentro del tramo marítimo. Ya, si es que hubo hay unos, si es que las mercancías simplemente llegan dañadas, ahí habría, habría que ver si es que se reportó algún, algún accidente en el, en el tramo terrestre. Por lo general, se, puede, se le pueden solicitar al, al transportista terrestre los tacómetros para poder ver la, la velocidad utilizada, etcétera, durante el trayecto. Eh, ¿Qué más podría ser? Una vez tuve un caso bastante peculiar, hace años, que un cargamento de mangos llegó lleno de excremento de pájaro. Eh, y claramente no, no sabíamos dónde, dónde había ocurrido, si sí, ocurrió en la, en la bodega del expedidor, si sí es que ocurrió en el tramo marítimo, si sí es que ocurrió cuando los mangos habían llegado a Holanda. Y ahí fuimos bastante lejos en determinarlo y se realizaron exámenes de laboratorio sobre el excremento y resultó ser que venía de una especie de ave que solamente se podía encontrar en Costa Rica y en esa zona tropical de América, por lo tanto ese, ese era el, el puerto de origen y ahí se pudo determinar dónde había ocurrido el estropeo de la mercancía, ya. Um, pero es algo que depende muy muy del caso a caso. Como les decía, uno por lo general se apoya con peritos. Con ya un poco más de experiencia, y de repente viendo las fotos, uno puede decir esto pudo haber ocurrido aquí, esto pudo haber ocurrido allá. Pero otras veces simplemente no se sabe. Y por eso es importante tener una, una cláusula que me permita. Eh, apoyarme en un régimen de responsabilidad que va a resultar aplicable en todo evento, ya en el evento de que yo no pueda saber simplemente dónde pasó. Espero que eso resuelva su pregunta, pero no hay una regla, depende mucho del caso a caso. Y listo, muchas gracias. Nada, no, no, Ricardo, gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Vanessa. Doctora Camila, buenos días. Buena pregunta. Cuando pactamos el tema, bueno, para establecer el tema del riesgo y de la responsabilidad de dónde ocurrió como tal el daño o el deterioro de las mercancías, usted habla de peritos. Uh -huh. eh, me gustaría saber: existe, no sé, un listado, un conglomerado de peritos a nivel internacional eh, que aplique para el transporte multimodal y puede pactarse eso dentro del contrato con el operador de transporte multimodal. O sea, en mi contrato yo lo podría pactar. Que en dado caso que se llegue a generar un daño o, o, o una desmejora en la mercancía recurriremos a la lista de peritos X eh, y tendrá que tener determinados conocimientos de acuerdo a la mercancía que, que yo entregue para transportar. Una, esa es una muy buena pregunta que yo sepa en Colombia no y por lo general tampoco no hay un listado de peritos. Lo que pasa es que en, en la práctica, al final, uno va, uno va conociendo peritos especializados en el área, por ejemplo, en, en carga refrigerada, etc. Pero lo que uno siempre hace es buscar un perito independiente, ya que se llaman surveyors, que uno simplemente le pide que, que vaya, ¿cierto? Y, y tiene que ser un perito independiente, ya, un perito independiente por cada parte contratante. Entonces, el cargador envía a uno. El, el operador de transporte multimodal envía otro y ahí básicamente tratan de llegar a un acuerdo respecto de la causa del daño, pero otras veces simplemente no pueden llegar a un acuerdo. Eh, pero en general no hay un listado y que yo sepa en Colombia, no. De todos los casos que he tenido en Colombia, siempre he utilizado eh, peritos independientes que simplemente ya conocemos, ¿cierto? Pero no. No, no es que haya un listado que yo pueda acordar contractualmente ya voy a recorrer a, voy a recurrir perdón, a, este, a este listado he visto que ciertos clientes han tratado de establecer cláusulas que digan que en el evento de un daño ellos van a montar a un perito y los, eh, los, 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 los las conclusiones de ese, de ese perito van a determinar la causa del daño lógicamente nunca lo aceptaba y siempre Terminamos acordando, bueno, cada una de las partes va a, va a enviar a su propio perito y luego van a llegar a un acuerdo respecto de la causa del daño o van a emitir su, sus informes independientes. ¿Resuelve su pregunta? Sí, señora, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Doctora Camila, ¿sí? Eh, soy Luz, creo que ya terminó la, la reunión. Así es. <laughs> Entonces, eh, no, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos por estar presentes en la clase. Eh, pues eh, nos eh, disculpan por los inconvenientes que tuvimos al principio, por el retraso de los diez minuticos. Eh, y muchísimas gracias, doctora, por. Eh, por sus palabras, por su clase y a todos, muchas gracias por participar en la clase. Muchas gracias a ustedes por la, por la participación y por la invitación. Siempre un gusto. Vale, doctora. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Igualmente, doctora. Gracias. Para todos, feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.